Hola, buenas tardes, Danilo. Hola, profesor, ¿cómo está? Buenas tardes. Mucho gusto, ¿me escucha bien? Sí, le escucho bien. Aquí Calidad. estamos ya conectados. Sí. Pues mire, hoy hemos ¿Cómo ha visto, estado? ¿Tú? sacamos corriente de otro lado para que no se nos vaya la energía, que han habido Ah. unos como bajones por ahí. Espero que ahora no nos afecte, primero Dios. ¿En qué zona está usted, profesor? Fíjese que yo estoy en Sosacate. Aquí en Sosacate estamos. Aquí en Sosacate. Okay. Sonsonate, ¿verdad? Sí. Ok. Ah, claro. Vaya, lo vamos a anotar, Danilo. Gusto saludarle. Y estamos también Sí. con audio de la compu. Porque es Sí, que lo doblé excelente. el audífono y se me estrujó, pero creo que me escucha Se bien, le ¿verdad? dañó. Ok. Sí, escuchamos muy bien, muy bien. Excelente, bienvenido entonces, saludos, bienvenido. Gracias, gracias, igual, igual. Ricardo, buenas tardes, Bermúdez. Buenas, maestro. ¿Todo bien? Sí. Ok, gusto saludarlo, bienvenido. Ok, este día vamos a hablar acerca de los mercados objetivos y vamos a hablar también de lo que es la segmentación. Es bastante como básico en el tema de marketing, en especial el marketing digital, para que van Sí. tomando apuntes, ustedes le ponen 2802, vamos a hablar de lo que es mercados objetivos y también de la segmentación de mercado. Quizás algunos ya están bastante familiarizados con el Okay. famoso esquema de cuatro variables que son mundialmente conocidas. Todos sabemos que hay una geografía, esa Sí. geografía tiene una demografía. Y de ahí, en cada sociedad, sabemos que hay un punto geográfico, un punto de datos poblacionales, ¿verdad? Las edades, el sexo, ¿verdad? Porcentajes de niños recién nacidos, etcétera. De ahí tenemos factores psicológicos que tienen que ver más con aspectos de la cultura. Y luego vienen aspectos psicográficos, ¿verdad? Que son más que todo conductuales, ¿ok? Ahí vamos a ver ese comportamiento de los consumidores y cómo podemos sacar el máximo provecho nosotros de acuerdo a nuestro rubro. Es de ponerle bastante atención, que a veces uno generaliza, ¿verdad? Dice, no, pero es que Sí. son de tal zona, no es lo mismo alguien de Hilo Vasco, cómo piensa, cómo vive, qué respira en el ambiente, ¿verdad? Político, en el ambiente económico, son totalmente diferentes. Y en base a eso, Sí. nosotros hacer un ensayo de cómo poder atacar, dependiendo mi marca, mi empresa, cómo podemos Sí. nosotros llegar a ello, ¿ok? Así que Sí. vamos a ir anunciando conforme se van activando. Norma, buenas tardes, mucho gusto. Sí. Buenas tardes, licenciado. Un gusto, bienvenida. Gracias. A la orden, tenga cuidado, con precaución maneje. Gracias. A la orden. Ok. Sí. También se conecta Ajá. Jorge Alberto, muy buenas tardes. Ya somos seis ahorita en la sesión. Ya vamos varios. Ok, Ajá. esperamos a Jorge Alberto que se reporte. Por ahí me avisa, el chat todavía no tengo. Ok, Jorge Alberto. Vamos a esperar a que se reporte. También Julia Rivas, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, licenciado. Bien, gracias. Un gustazo, bienvenida, mucho gusto. Gracias. A la orden. Julia Margarita Rivas. Saludos a Andrea Michelle Rivas López. Hola, buenas tardes. Bienvenida, mucho gusto. Gracias. A la orden. También tenemos a Diana Marcela. Buenas Hola, buenas tardes. tardes. Un gusto, bienvenida. Un gusto, gracias. A la orden. Voy a mover acá la lista y vamos a ver en el chat quién se reporta, porque siempre me escriben. Jorge Alberto, buenas, pone. Excelente, ya le tomamos la asistencia. Y también tenemos a Blanca Durán, mucho gusto. Cualquier cosita me pueden escribir. Si alguien no puede hablar, pueden escribir. Con gusto, yo les tomo la asistencia. Ya tenemos varios acá en la sala, me parecen 10.
participantes. Vamos a ver quiénes me falta de agregar. Dora Alicia, hola, buenas tardes. Mucho gusto, bienvenida. Dora Alicia. Gracias, gracias. Buenas tardes, licenciado. Ok, vamos a hacer al 3x1. Dora Alicia, luego Giovanna Rodríguez y Blanca Durán. Un gustazo, bienvenida. Gracias, licenciado. Un gustazo. Gracias. Un gusto. Ok, también tenemos a quién más por acá. Bueno, ahorita me cuentan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saludos a Jorge Solórzano, que siempre están activados, de inglés corporativo. Tenemos la 1 con 1. Tenemos un chancecito todavía de esperar que se integre el trato que tenemos, ¿verdad? Conectamos 5 a la 1 y 13.05 estaríamos iniciando la clase. Les comentaba, para quienes recién ingresaron, que se preparen con un cafecito, un tecito, lo que quiera. Vamos a hablar de mercados objetivos. ¿De qué vamos a hablar, Danilo? Mercados objetivos. Muy bien. Y sí, también vamos a hablar de segmentación de mercado. Giovanna, ¿de qué vamos a hablar? ¿O está todavía ahí acomodándose? De mercados objetivos. Ok, y segmentación de mercado. Es son dos en uno, ¿ok? Segmentación de mercado, ¿ok? Esos son los temas, sí, puntuales. Ok. También me parece Rosario, buenas tardes. Hola, hola. Hola, Liz, buenas tardes, presente. Un gusto, bienvenida al 2x1. Tenemos a Rosario, gracias, y también tenemos a José Luis. Qué placer verles, un gusto. Gracias, igual, licenciado. Un gusto, también un gusto. Excelente, hombre. Nuevamente. Un gran abrazo. Muchas ahí gracias. En la lejanía hoy. Okay. Saludos. Bendiciones. Ok, vamos, vemos quién más se conecta. Gracias, pónganse cómodos. Bueno, ahí tenemos, según el estado, 14 participantes y mi persona hacemos 15, ¿verdad? Vamos a ver si la lista me cuadra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12. Yajaira también se acaba de conectar. Me pueden escribir al chat si alguien no puede activar el micrófono, por favor. También, buenas tardes, dice Yajaira en el chat. Con gusto, ya la anotamos. Y Milagro también se conectó. Un gustazo, Milagro. Si no, me escribe ahí al chat, si no pueden hablar. Buenas tardes, Lick. Un gusto. A la orden. Bienvenida. Gracias. Excelente. Repito, mercados, mercados objetivos, y vamos a ver segmentación de mercados. Son los temas de ahora. Fabiola Alejandra se reporta. Fabiola se reporta acá. Fabiola Alejandra, yo con gusto le voy a tomar la asistencia en el chat. Ahorita le anotamos. Rivas Cuella, ¿ok? Ahí está tomada la asistencia. Mercados objetivos y segmentación de mercado. Ok, me parecen 17 participantes. Ok. Bueno, tenemos las 13.04. Vamos a dar un poquito del tiempo que hemos acordado para poder dar inicio a la presentación de ahora. Todos cómodos, estén cómodos, con su agüita, con su tecito, cafecito. Vamos a dar un chancecito. Ok. Julia, Xiomara, buenas tardes, Xiomara Hernández. Estamos pasando por acá. Un gustazo, bienvenida. Gracias. A la orden. 17 participantes y en la lista tengo uno. Ok, vamos a hacer una dinámica. Voy a mencionar nada más, yo sé que algunos ya les pasé asistencia. Voy a mencionar unos nombres. Si alguien no se escucha en ese listado, me dice presente. Voy a leer. Si alguien no se escucha, ¿sí? Es porque cuando yo lo diga el nombre, porque ya le tiene el chequecito, ¿ok? Tengo a Andrea Michelle Rivas, tengo a Blanca Estela Castro, Danilo Antonio, Diana Marcela presente. Quijada. Les repito, solo voy a mencionar, si alguien del listado ahorita no lo menciono, me dice presente, ¿ok? Me había quedado en Danilo, luego Diana Marcela, Dora Alicia, Fabiola Alejandra, Jennifer Joana, Jorge Alberto,
José Luis, José Ricardo, Julia Margarita, Matilde del Rosario, Milagro Uriel, Norma Aide, William, perdón, Xiomara Inés y Yajaira. Hasta ahí tengo, solo me dicen si alguien ya está activado, no lo mencioné ahorita, me dice presente por favor o me escribe al chat para que nadie se me quede sin su asistencia. Es parte de las recomendaciones que me dan, yo con gusto pues voy a estar filtrando al máximo que nadie se me quede, ¿ok? Entonces tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tengo prácticamente 16. Según las cuentas, una persona faltaría que no la anoté. De acuerdo al chat, aquí me aparecen 18 conectados con mi persona. Se dice que hay 17 participantes. Vamos a ver quién se me ha escapado. Es que en esos 18 está usted y está Jorge de Inglés Corporativo. Ah, excelente, excelente. Ya ven cómo el trabajo en equipo, exacto. Ah, pues sí, estamos bien. Tenemos excelente. Jorge es del soporte técnico. Estamos excelentes. 16 participantes. Por honor al tiempo, vamos a iniciar. Yo les agradezco su amabilidad y voy a presentar y siempre le voy a pedir a Dora Alicia que me confirme cuando ya vea la presentación de ahora. Así que listas, listos, sale la presentación ahorita. Dora Alicia, ¿me confirma, por favor? Ya, listo, ya está. Ok, excelente. Bien, siempre uso esquemas para que ustedes hagan sus apuntes. Me gustan los dibujos, los esquemas. Vamos a arrancar de derecha a izquierda en esta lámina. Es decir, uno se plantea mercados objetivos y uno dice también cómo segmentamos. Pero primero, fundamental, es que de derecha a izquierda hagamos un análisis de la situación. Es decir, de enero a diciembre 2022 ya tendríamos que haber hecho el análisis de cuáles fueron las campañas que tuvieron éxito, en qué estamos fallando. Entonces, nosotros podemos reconocer primero un análisis interno de la situación. Y les voy a mencionar una frase por ahí y se la voy a escribir al chat. Y ahí me la lee siempre Dora Alicia, la vamos a tomar ahorita de apoyo. Ahí escribí una palabra que dice pestel o pestel, como ustedes la quieran mencionar. ¿Estamos correcto ahí? Me confirma Dora Alicia en el chat. Ahí les puse pestel, ¿ok? Entonces le voy a escribir. Ok. ¿Hola? Sí, estamos. Sí, okay. Sí. Ahorita le voy a escribir otras palabras para que con eso vamos a partir esta variable. Ok. Vaya, ahora me lee unas palabras que yo escribí por ahí. Péstele, ya ahí está la. Esas siglas ya están delimitadas. Por favor, me ayuda, Dora Alicia. Ya se las escribí, creo que les está llegando a todos por ahí. Me lee, por favor. Hola, hola. Escribí Pestel y luego unas palabras que serían las que conforman esas siglas. No sé si me copia, Dora. Deme un segundito porque no me aparece. Vaya, lo voy a decir. Disculpe, si gusta, le ayudo ahí porque tiene un inconveniente mi compañera. Con gusto, me dice. Vaya. La segunda que escribió fue política, economía, social, tecnología, entorno ambiental, legal. Excelente, excelente. Ok, esto lo acostumbro a hacer para que en el análisis de la situación nosotros veamos que aquí como país todavía tenemos ventajas que como que a diferencia de Europa, Norteamérica, hay bastantes temas políticos y legal, y la parte legal están bien pendientes de la publicidad, que no se salga de los límites legales, el tema político de que no haya pues a veces campañas que sean bastante con publicidad engañosa, etc. De hecho acá hay políticas sobre eso, ¿verdad? La parte de la DPC. Hay que tener mucho cuidado porque cuando yo hago análisis de algunas campañas, hay que cubrirse las espaldas. A veces se hace involuntariamente, pues que lanzamos campañas
que pueda estar infringiendo alguna política. Solo veamos a nivel de derechos del consumidor, que sería la que más nos aplica a nosotros. Con gusto le voy a anotar a Eugenia, se acaba de reportar. Vaya tomando apuntes porque es bien complejo, bastante extenso, y en una hora trato de poderles aplicar pues, el conocimiento básico. Ahorita Eugenia, con gusto lo anotamos. Les decía de que la política, veamos nosotros que en las campañas, fíjense bien, hay políticas internas de la empresa que realmente hagámonos la pregunta si realmente le convienen al cliente. ¿Por qué? Porque a veces eso nos limita oportunidades de negocio, porque las políticas internas de la empresa me bloquean a veces por cuestiones de precio, por cuestiones de cantidades, ¿ok? O porque de repente el departamento financiero dijo, miren, acá le vamos a limitar a esto, lo que hablamos ayer de la reducción de costos. Entonces, cada uno analicemos las políticas internas, si van alineadas con respecto a la conveniencia de mis mercados objetivos, ¿ok? Entonces, ese es un punto importante que lo reconozcamos para decir por qué estoy fallando acá, pues nos estamos conectando porque a veces hay políticas internas que tienen que ver con esa parte, ¿verdad? Ahora, políticas externas, a nosotros nos aplica la DPC, es decir, publicidad engañosa, plazos que sean a veces que de repente hacemos la campaña, ok, no especificamos, ¿verdad? Tiempo de duración, cuando hay que firmar contratos, ok, o por ejemplo, el tema de créditos, a veces la tasa de interés, ¿verdad? Que sea clara, ok, si son ahorros programados, de qué va la. O sea, a veces hay chascarrillos ahí, ¿verdad? Que en las campañas de redes sociales se descuidan la parte política, ¿ok? Política interna y política externa, es decir, lo político a nivel gubernamental. Acá, como les decía, no es como en otros lugares, otros países que están bien minuciosos, pero el tema de la publicidad, que lleve ciertos estándares y que se aplique de la mejor manera. Y usted me va a decir, ahora Licani, ¿qué tiene que ver la parte de la economía? Pues por supuesto, si el territorio que yo le estoy apostando la campaña, realmente cómo está la economía en ese lugar, pues, ¿verdad? Se adapta a mi propuesta, porque de repente resulta de que mi tipo de marca, analicemos los tres tipos de lugares, es decir, empresa privada, si es ONG, todo lo que tenga que ver con lo social, o si es gubernamental, realmente cómo está la economía de esos clientes en esos mercados, ¿verdad? Analizar la economía, pero también analicemos la economía de la población en general. A veces, pues, cuando hacemos, más que todo cuando son aperturas de nuevos locales, a veces no se hace un análisis minucioso de la situación de los territorios para decir, voy a conectar con mi empresa, con mi propuesta en ese territorio, ¿okay? Luego tenemos la parte del entorno ambiental. En este caso, de todos los que están por acá, la compañera, pues, Sara Carolina, no se ha conectado. Ella está en tema medioambiental, pero usted me va a decir, hey, mire, Lick, nosotros no tenemos nada que ver con el medio ambiente. Claro que sí. Hoy se está lanzando mucho el tema de empaques biodegradables, ¿ok? O minimizar el uso de bolsas, minimizar el uso de algunos aspectos contaminantes, o incluso hay empresas que ya están innovando en el tipo de papel que utilizan para la publicidad, o por lo menos minimizar el impacto ambiental. Hola, Sarita, ya está activada. Perdone que no la había mencionado. Hola. Sí, está bien, no se preocupe. Está bien. Ahorita le tomamos la asistencia, ¿ok? Entonces, el PESTEL sirve para que nosotros analicemos qué factores son beneficiosos o nos pueden afectar, que a veces están fuera de nuestro alcance. Es decir, el PESTEL, uno no puede influir a veces en la economía de un pueblo. Sí, adelante. ¿Me hablaron por ahí? Perdón. No sé si Ricardo... No, parece que no. Va, ok. Entonces, un poco tedioso, ¿verdad? El tema de hablar de PESTEL, pero el análisis de la situación, nosotros tenemos que hacerla. ¿Por qué? Porque yo me recuerdo hace años, nosotros teníamos categorizados ciertos clientes, ¿verdad? Pero que de repente, pues, ciertos sectores se ven golpeados
cambia la economía. Yo les aseguro que más de alguno ha de decir, hey, aquella persona era empresaria, de repente tenía soltura económica, de repente le cambió la economía después de la pandemia, ¿verdad? Perdió su negocio, se quedó enjaranado, ¿verdad? Entonces, de repente la economía está cambiando en nuestro lugar. Entonces, es necesario echar un vistazo cómo está la economía de los territorios o incluso empresas que a través de la reducción de costos ya no me están haciendo los mismos pedidos que me hacían en el 2018, por ejemplo. Entonces, traigo a colación esta temática para hacer primero un análisis de la situación del entorno y también una situación de lo que es interno de mi economía, para que nosotros de repente digamos, ok, ya el 20, me recuerdo yo, ya para 2021, ya muchas empresas, ya los presupuestos cambiaron, ¿verdad? Las campañas también, pues ya más austera, ¿verdad? En el sentido de, como lo hablábamos el día de ayer, promocionales, menos incentivos, incluso, no me van a dejar mentir, la fuerza de ventas o no. De repente les cambiaron las políticas de compensaciones, ¿sí o no? No me digan, mira, nosotros nos bajaron tanto, no me lo digan, pero es cierto de que de repente la fuerza de ventas está desmotivada porque están exigiendo las mismas metas, pero también se mantiene, ya no hay comisiones por algunos casos que yo pude conocer, y entonces hay que ir pues con ese tema en la parte del análisis de la situación para ver qué tanto se va a comprometer pues el equipo de marketing, de ventas, para poder nosotros ya poder establecer objetivos viendo cómo está mi situación, ¿ok? Es como cuando planeamos, ¿verdad? Siempre en diciembre 2020, digamos 2022, dijimos, este año voy a ir al gym, este año voy a ahorrar, este año me voy de viaje, este año ya no me endeudo más, etcétera. Pudiéramos enumerar los propósitos de cada año, igual nosotros, más que propósitos, las metas de lo que es la empresa. Hasta este punto, no sé, alguna apreciación, alguna duda, de cómo podemos aplicar PESTEL en nuestros rubros para poder avanzar ya al tema de objetivos respecto a los mercados objetivos y segmentación de mercado. ¿Algún comentario, por favor? No hay ninguno, pasamos. Está bien así. ¿O Danilo? Cómo no, yo creo que hay uno muy importante que tiene que ver con los internacionales. Se tornan por aspectos sistémicos. Que el PESTEL lo incluye, pues, por todas sus siglas. Y es el tema de las tendencias financieras y las afectaciones que hay, por ejemplo, aspectos inflacionarios. Ya vieron que El Salvador cerró arriba de 7 puntos acumulados en el año, en 22. La expectativa, dice el BID, que para este año sea menor, pero igual la región va a estar arriba de 5 puntos afectados. Arriba de 4, arriba de 5, menor que 7, pero eso afecta los factores de producción, los insumos, los materiales, etcétera. Y ojalá no se sigan peleando allá por el lado de Oriente y el lado de Europa para que no rebote por aquí los efectos inflacionarios, porque todo eso nos encarece los servicios, nos encarece el tema de los contenedores, el tema del transporte internacional. La geopolítica, quisiera agregar yo, es un elemento importante porque en eso se ha convertido esta guerra internacional que afecta globalmente a los factores de producción. No solo la mano de obra, no solo los salarios, los insumos, pues están variando, están alocados los precios, y eso deja ver que tenemos que estar atentos, ¿verdad?, al contexto. Gracias. Exacto. Excelente. Muy bien. De hecho, ya que lo mencionó el compañero, aprovechando, ya le tomé la asistencia a Adriana Fabiola, no se preocupe. Y también, pues, Eugenia, ya le agregamos por acá. Continuamos. Danilo mencionó la palabra clave, es decir, en los entornos políticos, afectan las economías. ¿Por qué? Porque de repente se lanza algo que es de carácter nacional. Por ejemplo, ahorita estamos en un tema coyuntural, ¿verdad? El tema del régimen, que ya prácticamente se prolongó ya mucho tiempo. Entonces hay aspectos positivos y hay aspectos negativos, los cuales pues no podemos dejar de paso para lo que son nuestras campañas anuales y ciertos objetivos. Les voy a poner algo que nos pasó en el 2016.
siempre con el tema de seguridad, nosotros montamos una serie de estudios de mercado en municipios y hubieron algunos que nosotros dijimos que sí, ¿verdad? Que los incluíamos. Lastimosamente sí ya no pudimos ser como libres porque pensaron que éramos como detectives al andar haciendo encuestas en el territorio y se nos abordó, gracias a Dios no pasó más, pero se puso en riesgo la seguridad de nuestro equipo. Estábamos realizando una serie de encuestas, entonces a veces afecta el tema ese, ¿verdad? El tema de la política, pero también a veces hay beneficios. Por ejemplo, ahorita se ha visto que muchas marcas de repente no tenían cobertura en algunos municipios, hoy transitan libremente. Se puede decir que ese aspecto sí es positivo en algunas áreas, ¿verdad? Entonces, considerarlo antes de hacer pues el plan de marketing estratégico que tiene que ver con los mercados objetivos, nosotros tenemos que analizar la situación. Los objetivos, para que ustedes tomen nota, yo no pongo muchos, yo solo le digo a las empresas, bueno, hablando de marketing digital o marketing tradicional, solo hay tres objetivos clave, ¿ok? No vamos a hacer ni 5, ni 10, ni 8. Son tres claves. El primero es posicionamiento. El segundo es consideración. Y el tercero es la venta como tal, ¿ok? Porque obviamente usted me va a decir, mire, Lick, pues sí, pero es que vender el objetivo. Pero ojo, aclaro lo siguiente. Ayer decía que hay clientes que ya están, esos algunos son de muchos años, otros un poquito de años, pero ya me conocen. Entonces, cuando hablo de posicionamiento, yo el ejemplo que les traigo quizás a colación y quizás las mamás se van a sentir más identificadas, ¿verdad? Levánteme la mano las que ya son mamás, por favor, quiero ver acá un sondeo de mercado. Ahí pongan la manita, creo que la mayoría ya son mamás, pero la mayoría, Johanna, ok, Doralicia. Sí, ¿verdad? Eugenia. Ok. ¿Quién más? Norma. Matilde todavía no. Ok, pero digamos que acá fuera un 50-50 de todas las participantes. Pero tenemos a Yesenia, Carolina, Dora, Joana, Eugenia, Rosario, no sé. Pudiera decir que hubiese un 50-50 o un 60-40, no lo sé. Si tuviera la encuesta acá. Pero quiero poner un ejemplo en el tema del posicionamiento. Las mamás saben de que desde los 0 meses de nacido hasta qué edad se puede decir que las atenciones son súper especializadas en el tema de, veamos, Joana, contésteme, de los 0 meses, es decir, nomás me sale del vientre. Yo sé que esos 9 meses sí es una personita, ¿verdad?, que ha estado ahí, pero prácticamente yo recibo esa bendición. ¿Hasta qué edad más o menos, Joana, nosotros podemos decir que está 24-7 casi? Vamos a ver y vamos a ver las demás. Algunas más dicen, no, ni mire. Pero por lo menos el estándar es estar muy cuidadoso. Joana. 24-7, 24-7 quizás sería un año total. Okay. Dormir despierta. ¿Sí? Exacto. Que no se me va a ahogar, más cuando somos primerizos. Yo no dormí, mi primera hija, yo medio ruido me levantaba a la cuna, entonces estar ahí viendo qué pasaba. Entonces un año, ¿quiénes están de acuerdo con Joana? Que un añito se puede decir que es casi 24-7, que está dando pecho ahí, dormida, despierta, o pachita, o que un dolorcito, ok. Doralicia, ¿está de acuerdo con la colega de la cooperativa? Un año está, se puede decir que es lo más demandante. Quizás sí, por lo más delicado en el cuidado, pero que sea así como, porque ya de un año, yo considero que como mamá ya descansa uno un poco, pues ya puede dormir un poco más tranquila. Pero los primeros 3 meses quizás son los que, y más cuando es el primer hijo, uno está pendiente de que si se mueve, si respira, si no vomitó, si se dio vuelta y no está bien. O sea, eso es algo que le quita la tranquilidad a uno esos primeros meses y uno no descansa, no duerme porque está pendiente. Si lo tiene en la cama o lo tiene en la cunita, uno está sentado viendo o parado a cada rato. Para mí los 3 meses son, quizás ahí full, uno de mamá full, no duerme. Full. Sí, no duerme. Y no les ayudamos pues, nosotros. ¿Cómo no, José Luis? Casi no, por lo general, bueno, están durmiendo por...
nos vamos a meter ahí en un tema bien complejo, pero bueno, José Luis quería dar un comentario, por favor. No, por supuesto que a la madre pues le toca, bueno, tengo también experiencia como padre, ¿verdad? Y la cuestión es de que, bueno, yo en mi experiencia también como papá, yo siento que los primeros 3 meses inclusive son los más difíciles para los niños, porque que se despiertan, que hay que si es amamantar o si es una pachita o es un dolorcito. Y ahí también está uno de padre, así que no nos quedamos nosotros bien afuera. Claro, estamos pendientes. Excelente, José Luis. Ok, ahora va a decir, Benny, ¿por qué el LIC nos pide, o sea, qué tiene que ver los bebés con lo que voy a aterrizar? Los objetivos de posicionamiento, es decir, los primeros meses de posicionar nuestras marcas, nuestros productos, nuestro rubro, ¿ok? No es fácil. De hecho, dicen, bueno, Danilo, que está bastante metido al tema financiero, sabe que antes se decía que 18 meses, por lo menos, tenía que estar día a día, ¿verdad? Para un negocio pendiente, ¿verdad? Del crecimiento, del posicionamiento. Entonces, el primer objetivo de posicionamiento, en especial aquellas personas que no tienen contacto con nosotros, es decir, vamos a estar así, ¿verdad? Como la cunita, ¿qué pasó? Está respirando. Que le duele. Entonces, así tenemos que estar con las audiencias para poder lograr posicionamiento. Nosotros en el marketing digital tenemos que establecernos unos periodos en el cual el cliente, aunque uno diga, pues sí, pero ya tiene uso de razón, no sé si lo han pensado, y uno dice, ya tiene uso de razón, ya sabe lo que quiere las personas, ¿verdad? Sin embargo, cuando yo soy nuevo en la mente de ese consumidor o yo quiero llegar a la mente de ese consumidor, tengo que ser como esa mamá 24/7, que tenemos que estar para poder posicionarnos bien pendientes de cada interacción, de cada consulta de los clientes, porque antes de llegar a la consideración, antes de que la gente diga, ok, y Danilo, ¿por qué yo tengo que ponerle atención? ¿O por qué esta marca, verdad, crece? Le alcanzo a ver ahí el crece empresa, ¿cómo es la marca, Danilo? Ah, sí. Se llama Crece tu empresa, es una aceleradora de negocios regional. Ok, ajá, entonces la gente, ¿y cómo me voy a acercar yo a Crece tu empresa? Obviamente, como repito, estas etapas para ir posicionándome en la mente de los consumidores, vamos a hacer un periodo, obviamente mencionaban 3 meses, puede ser más, en el cual tenemos que estarle dando prácticamente al principio es el calostro, ¿verdad? Es el que le da energía al bebé, obviamente. Recomiendan 6 meses de lactancia materna porque es lo natural. De igual manera, quiere decir que nosotros vamos a estar dando contenido orgánico, ¿ok? Nuestro mejor calostro, es decir, dar lo mejor para que se reactive toda esa gente que está circulando en páginas web, en redes sociales, que se pueda esa persona ya dar un posicionamiento como ser una madre, ¿verdad? Entregada, también un padre, ¿verdad? Que colabora. Esa es la etapa de posicionamiento para llegar a la consideración. Es decir, en la consideración ya vamos a empezar con la papilla, ¿verdad? Con el Nestum, es decir, ya viene alimento un poquito más sólido, ¿verdad? Todavía no le podemos dar alimento muy pesado, es decir, tenemos que estar con esa cautela en ese contenido para la consideración, ¿ok? Estoy aclarando, ¿verdad? Que la venta que ya estamos haciendo, gente que ya no conoce, es decir, ya el niño cuando ya él va al baño solito, el niño ya pues él se viste solo, ya hay un respiro. José Luis tiene otro comentario, yo con gusto le escucho. Sí, licenciado, era con respecto a la cuestión que usted mencionaba también ayer. Yo casualmente, bueno, me encontré también con un tema que era usted lo mencionó ayer, que era el embudo. No sé si aquí entraría esto del embudo. En este procesamiento sí, del mercado de sí. Los objetivos. Cuando veamos el embudo, lo vamos a ver el embudo de principio a fin, es decir, la semana ya siguiente, vamos a estar 2 días con puro embudo, ¿verdad? Que hasta vamos a quedar ahí full de embudo, pero qué bueno que usted lo menciona, porque ahí va el proceso. Yo lo estoy haciendo como así en general. El embudo va, obviamente, la etapa esa de reconocimiento, es decir, donde empieza la parte más ancha del embudo, el reconocimiento, la consideración y la venta y la fidelización. Lo vamos a ver específicamente con el embudo. Ahorita estábamos poniendo las bases de lo que es mercados objetivos, ¿ok? Entonces, okay, de acuerdo,
Ok, decíamos posicionamiento, consideración y cerramos con venta. Es un proceso que lo vamos a ver en el embudo, pero que hagamos ese resumen, ¿verdad? Solo tres objetivos. ¿Cómo me posiciono? Me voy a posicionar con paciencia, con delicadeza, estar atentos, porque resulta de que a veces no se atienden las redes sociales, le mandan inbox, no se atienden los horarios no específicos de qué horas a qué horas, aunque sabemos que es la mamá 24/7, pero al menos definir, yo atiendo que de 7 a.m. a 4, por ejemplo, tiene que decir el negocio los horarios, pero en ese horario tiene que estar pendiente de poder pues atender. Ya tenemos objetivos, tres tipos de objetivos que nos van a marcar el rumbo en marketing digital. Y las iniciativas estratégicas, yo solo les doy 5 ideas, pero cada quien sabrá cómo ya las tiene definidas, o si no las tiene, pues qué bueno que pueda tomar nota. Las iniciativas estratégicas tienen que ver, aquí pongo el ejemplo del agricultor. El agricultor ya sabe que el terreno es de hortaliza, que el terreno es de árboles frutales, ¿ok? Qué terreno es pues de aquellos que demandan aquellas famosas frutas que necesitan mucha, mucha de agua, etcétera. Entonces las iniciativas estratégicas yo les puedo mencionar 5, es decir, hacer como terrenos o parcelas de cultivo. Nosotros también podemos definir anualmente las 5 áreas donde nosotros nos vamos a desempeñar como marca y que no nos vamos a salir de ahí, ¿ok? La primera sería con respecto a mi producto estrella, ¿ok? O mi servicio estrella, para quienes están en el área de servicios. Por ejemplo, si son educación, hay bachilleratos que se posicionan mucho en tema de por ejemplo, de salud. Hay bachilleratos que son, o centros de nivel técnico que son en salud, son expertos. Ese es el servicio estrella. Luego, si estamos en el caso de seguro, ¿verdad? Los compañeros de seguro, ¿cuál es el seguro estrella de ustedes? Si están más tema de vehículos, si están más seguro de vida, pero de seguro de vida obviamente hay otra categoría, tenemos que definir cuál es nuestros productos estrella. Entonces de ahí vamos a decir, vamos a hacer campañas para hacer campañas, ya sea visitas a empresas, ya sea visitar, digamos, clientes, ya sea de empresas, de el área pública, del área social, nosotros hacer una agenda en base a nuestros productos estrella. Y luego, nuestro producto vaca lechera o servicio vaca lechera, en esas dos líneas nosotros vamos a atacar de poder definir ese objetivo de hacer ya sea visitas de campo, llamadas telefónicas, es decir, priorizar. Si voy a hacer phone marketing, el marketing tradicional, yo me programo, digamos, en la semana hacer tantas llamadas, ¿cuántas serían quienes estén más el rubro de público? Van a, obviamente, a darle prioridad al sector público. Hay quienes le van a dar más prioridad al sector privado o hay quienes trabajan mucho con ONG, ¿verdad? Ahí no sé el caso de ustedes. Pero ahí ya tenemos 2 líneas donde podemos definir líneas estratégicas para poder hacer campañas de marketing. ¿De dónde las vamos a tomar? De la lámina que veíamos, si voy a hacer volanteo, ¿ok? Si alguien de repente está con perifoneo, obviamente que estamos en marketing digital, yo voy a organizar mi agenda digital, contenido educativo, contenido inspiracional, contenido que sea informativo. Entonces yo tengo que definir mis líneas estratégicas en esos segmentos. Llevo 2. El tercero serían relaciones públicas. Definir objetivo estratégico de relaciones públicas. ¿Y con quiénes me relaciono yo? Con los 3 escenarios que ya les dije yo, el sector privado, sector público y sector social. ¿Cómo me relaciono con ellos? Sería la tercera parte de la iniciativa estratégica. La número 4 sería en lo que es mi parte de marketing y ventas, ¿ok? Marketing y ventas. Me enfocaría yo a esa cuarta línea. Y por último, la que ya les dije el día de ayer, es investigación de mercados o desarrollo de productos. Entonces, a cada cosa yo le tengo que calendarizar de enero a diciembre cuándo voy a hacer cada acción y ponerles pues, fechas, ¿verdad? Fechas de planeación, fechas de ejecución, fechas de control.
Ya con esas tres, pues ya tenemos contestada la parte izquierda, que son las tácticas que vamos a utilizar, cómo las vamos a implementar y cómo las vamos a controlar. Pero eso tenemos que hacer el ejercicio desde cero, o por lo menos definir análisis de situación, los tres objetivos que les mencioné, cuánto vamos a definir de posicionamiento. Solo se va a lograr en la medida que nosotros estemos atentos, ¿verdad? Consideración es cuando ya nosotros hemos cultivado, ¿verdad? Hemos cuidado a ese bebé, lo hemos alimentado, lo hemos asistido con un médico, etcétera. Lo mismo pasa con la empresa, que nosotros podemos definir para la consideración cómo nosotros podemos preparar. Ahí sería, pues, la parte de la definición de el plan de marketing estratégico. Pero esto se basa a esto. Ya teniendo esto, nosotros podemos pasar ya a las zonas geográficas, ¿verdad?, que vamos a atacar, haciendo el análisis de la situación. Como les repito, política, economía, social, tecnológico. De hecho, creo que en la parte tecnológica estamos a veces bastante, que tenemos que actualizarnos, pues, ¿verdad? La digitalización es una realidad, y también, pues, el ser virtuales también es una realidad. Entonces, ¿cómo definimos nosotros los mercados objetivos? Los definimos en base a geografía, demografía, psicografía y comportamiento. Cada uno, pues, tiene que hacer en sus análisis estratégicos, reconocer por zona geográfica. Yo hablaba antes de que se conectaran la mayoría, hablaba con Danilo, creo que estaba Ricardo, yo les hacía una remembranza. Yo les decía, no es lo mismo como piensan en Hilo Bajo, como piensan en Sonsonate. No es lo mismo como piensan en San Miguel, como piensan en La Unión, aunque estén cerca, Oriente. De igual manera, puede decir, en San Miguel, no es lo mismo la zona sur, la zona litoral, a la zona propiamente urbana, ¿ok? Entonces nosotros tenemos que prospectar nuestras estrategias, ¿verdad? En base a esas cuatro variables de segmentación, ¿ok? Ahí ven en geográfico país, ciudad, densidad, idioma, clima, zona, población. Uno dice, ¿para qué me sirve eso en las campañas? ¿Para qué me sirve en marketing? Pues mucho, porque uno dice, imagínense que si voy a imagínense una campaña de marketing, si ustedes se fijan, las que son multinacionales, tiran publicidad y dice para qué países aplica, no sé si se han percatado, más que todo la TV dicen, aplica solo para Chile, Bolivia, etcétera, tres países, no. Y uno dice, ¿qué tiene que ver? Primero, por conceptos culturales, incluso palabras que se pueden malinterpretar. A veces una palabra dicha en publicidad no es lo mismo, pues, en Argentina que en Bolivia, o no es lo mismo en Bolivia que en Venezuela. Igual pasa, yo en el grupo de la noche, un día hice el ejercicio para que se den cuenta de algo bien famoso, y algunos quizás no lo conocen, pero les decía, vamos a ver, Joana, si yo le digo, yo quiero comprar una charamusca, ¿me puede decir qué es la charamusca? La charamusca es algo que está congelado en una bolsita así chiquitica. Ok, ¿qué otro nombre se le conoce a la charamusca? En algunas partes la conocen como topoillo. Ok, ¿quién me dijo? Blanca, ¿verdad? Topoillo. Sí. Ok, excelente. Entonces, dos palabras. Yo de hecho me pasó hace años, hace unos, sí, unos 30 años quizás, más o menos. Yo fui a allá por el lado de Apopa y quise comprar topoillos. Y yo le pedía, andaba de lugar en lugar, véndame topoillos. Y no me entendían, o sea, ¿y qué es eso? Y pensaban que era el ratón famoso, topoillo, que salió hace años para los niños. Era un ratón famoso. Y no me comprendieron hasta que alguien, llegué a una tienda que alguien dijo, es que son las charamuscas. Entonces, uno de repente cosas bastante como, pues sí, son básicas, ¿verdad? O de repente la paila en San Miguel, a mí me pasó también. La paila es, ¿qué es la paila en San Miguel?
El huacal. Blanca, excelente. El huacal. Ajá, entonces uno dice, hey, una paila para bañarse, porque eso me pasó a mí en un retiro de jóvenes hace un par de años, y que decía, hey, hermano, le decía, ¿cree que nos prestan unos guacalitos? Le decía, y no le entendía que eran los guacalitos. Y eran, unas pailitas, ¿quiere? Le decía, y uno dice, ¿unas pailitas para qué? Para tortilla, unas pailitas para, exacto, el plato. Entonces, es necesario nosotros en nuestras campañas reconocer pues, a nivel geográfico que ciertas palabras a veces nuestras campañas no conectan, porque imagínense, si yo pongo una palabra puede ser interpretada de otra manera a nivel, pues, geográfico, ¿okay? O de repente también el tema de las edades, a veces no conectamos con ciertas audiencias porque nuestra campaña es muy seria o pinta de que va más a un adulto joven, a un adulto contemporáneo, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso nos va a servir nosotros pensar. Aquí les voy a dejar esta lámina. Echemos una lectura rápida. Fíjense bien. En psicográfico, lifestyle, estilo de vida, actividad, interés, opinión, preocupaciones, personalidad, valores y actitudes. Es decir, psicográficamente, ¿cómo analizo yo a mi perfil de cliente? Es decir, ¿cuáles son sus preocupaciones, su personalidad, sus valores, sus actitudes? Y por último, el comportamiento tiene que ver con beneficios buscados, por qué compra, cuándo lo usa, cómo lo usa, con qué intención lo compra, cada cuánto es la vocación, etapa del comprador, ¿verdad? Si es de comportamiento, si está recién, que está conociendo mi marca, el estatus, ¿verdad? Del usuario. En este caso, ustedes en la banca, o más bien en las cooperativas, les va mucho esta parte, el estatus del usuario. Ustedes tienen cliente A, me imagino que tienen hasta una categoría Blue, ¿verdad? Del Super A, ¿verdad? Que hasta se pasa de super puntual, si depende, si lo califican por tema de pagos o si lo califican por cantidad de ahorro, ¿verdad? Me imagino yo que ustedes tienen un estatus de usuario de acuerdo a esa línea. Ahora, quienes están en seguro dicen, ok, aquí tenemos empresas, ¿verdad? Que tienen seguro de flota, de vehículos, o de repente familias, ¿verdad? Que tienen asegurados todos los vehículos o tienen seguro de vida para toda su familia, etcétera. Pero ¿de qué va a depender? Va a depender del lifestyle, es decir, estilo de vida, posición social. Nosotros podemos analizar para poder conectar nuestros mensajes de acuerdo a estos factores que se llaman segmentación de mercado. Y el ciclo de vida, ¿ok? Si ustedes se fijan, pues en la etapa de inicio de la vida, no hay poder de decisión. Se puede decir de que hoy los tiempos han cambiado. Pero cuando nosotros estábamos hipotes, llegaba un momento que todavía llegábamos quizás hasta los 10 años y decidían nuestros padres sobre las modas, sobre el calzado que teníamos que utilizar. José Luis no me va a dejar mentir, ¿verdad? Que había una rigidez, ¿verdad? En la cual no podíamos escoger los zapatos que queríamos, se compraban los que habían, ¿verdad? O las posibilidades económicas, etc. Entonces él me dice que sí, ¿verdad? ¿Algún comentario? Así es, exacto. Yo creo que todo es también conforme a la moda, al tiempo. Por supuesto, en aquel entonces pues había limitantes. Me recuerdo como una marca, la Adobe, ¿verdad? La Incateco, que era de Chapina. Y por supuesto que había en Rivo, pero ahí que comenzó por el 86. Pero de niño, bueno, que sí, me complacieron una vez como niño, que existió el zapato Cosmos, que era, se caracterizaba porque eran para estudiantes, zapato Cosmos. Entonces, pero sí, ahí los famosos rayados, que era el calzado popular, ¿verdad? Los burros, ¿se acuerdan de los burros? Al alcance. ¿Se acuerda de los burritos? Los burros. Los burritos. Así es, también. Así ok, ahora es. Y por supuesto que todavía existen. Sí, sí, los famosos burros, ok. Ahora, ¿por qué toco este tema? Porque a veces en las campañas tenemos que ver, pues sí, uno dice, error que a veces se comete, ¿verdad? En no identificar nuestras campañas. ¿Por qué?
porque se puede generalizar y de repente nos podemos sentir excluidos. Anoten algo que les va a ayudar muchísimo. Cuando ustedes tengan presencia en diferentes territorios, ¿verdad? Ya sea que abarquen, por ejemplo, departamento, y usted dice, del departamento tenemos el 100% municipio, una de las formas que nosotros nos vamos a posicionar rápidamente es que utilicemos mucho el atributo cultural, es decir, utilice elementos que se refieran, a, por ejemplo, veamos Usulután. Usulután, en zona costera, hay diferentes lugares que son icónicos. Entonces, una buena campaña para especificar, ¿verdad? Que yo Usulután me estoy tirando a la zona costera, pero un punto específico, nosotros podemos decir, ok, nos vamos a lo que es Jiquilisco, ¿verdad? Nos podemos ir a otro punto de la zona costera y podemos utilizar muchísimo el tema de referir atributos culturales de la zona o íconos, ¿verdad? Que ya nosotros podemos identificar. Ah, entonces la gente inmediatamente agarra el mensaje, dice, ok, atentos los de Jiquilisco, ¿verdad? O de repente dice Usulután, pero está para la zona de Berlín, por ejemplo. Ah, ok, nos vamos a Berlín. ¿Qué atributos podemos utilizar en las campañas atendiendo lo que es la zona geográfica? Entonces, quienes tienen presencia en diferentes territorios pueden enfocarse a atributos. Una forma que pueden lograr posicionamiento bastante rápido es hacer bastantes trivia. Por ejemplo, aquí hay una página que se robó el show cuando iniciaron ellos, la posicionaron bien rápido. ¿Por qué? Porque imagínense que a veces da risa, ¿verdad? Uno dice, eso es obvio. De repente subían una foto de un parquecito. Y aunque era obvio, pues quien es de la zona rápido decía, este es el parquecito tal, ¿verdad? Entonces decía, cuéntanos, ¿qué experiencia nos puedes contar de aquí, de esta zona? Era una página de carácter social, es decir, de información social, cultural, acontecimientos de la zona. Y empezaron a interactuar. De repente le tomaban fotos, de repente a un paletero, ¿verdad? Sí, ¿te recuerdas de él? Y así, ¿verdad? Elementos que pueden conectar con la población por zonas específicas, ¿verdad? Eso funciona mucho primero para conectar las audiencias y empezar a conocer las audiencias de acuerdo a sus gustos, ¿verdad? De acuerdo a sus preferencias, ¿ok? El tema de la parte de comportamiento cerraríamos con la etapa de la interacción, es decir, cada público va a interactuar de manera diferente, ¿ok? Incluso ahora los jovencitos, por eso ponía de ejemplo de la poder de decisión, hoy los chicos ya de temprana edad ya tienen bastante libertad para poder decidir sobre su ropa, deciden sobre, incluso hoy con el tema de la tecnología, ¿verdad? Ya podemos ver chicos con tablet, chicos con celular, ¿verdad? Ya están consumiendo bastante contenido, ¿verdad? Nosotros podemos empezar a cultivar también un poquito a futuro lo que es el público de las nuevas generaciones, ¿verdad? Con nuestra marca, uno de veces dice, ¿por qué cierta marca de soda a veces invierte tanta plata, ¿verdad?, en publicidad? Pero es por el hecho de que está cultivando las futuras generaciones. ¿Qué estamos haciendo nosotros ahí con ese punto, pues, de cultivar las nuevas generaciones? ¿Ok? José Luis, no sé si iba a hacer alguna consulta, algún comentario. Sí, como no, licenciado. La cuestión es siempre volviendo a los antaños. A mí me recuerdo que cuando niño, y tocando el tema actual, a los emprendimientos que hay hoy en día y que se ven. Bueno, antes normalmente nosotros usábamos los peluqueros, ¿verdad? Y córtele pato bravo, o sea, al niño y todo rapado, ¿eh?, de la cabeza, todo. Hoy pues vemos, inclusive uno de niños, o los niños se molestaban porque a todos les gustaba ese corte. Sin embargo, hoy vemos la tendencia de que el corte va a esa línea del corte total del pelo rapado, y está de moda. Y sin embargo, también pongo el hecho de que también como emprendedores veo muchos negocios que son barberías, el cual antes eran bien escasos. Entonces ahí se puede ver también esa parte de la de segmentación en cuanto a los tiempos anteriores, y hoy pues los tiempos actuales, pues que ha evolucionado. Y hay muchos emprendedores también en eso. Ok. Bueno, licenciado, gracias. Excelente. Entonces, en resumen, ¿verdad?, ¿cuál es la diferencia entre segmentar el mercado y apostarle al mercado objetivo? Cada quien en su rubro tiene que hacer esto, miren. Yo traía este jueguito acá, creo que esta es del año pasado, miren, 21 de septiembre, pero puse esta foto
Creo que las chicas se van a recordar y va a decir, ¿qué tiene que ver el ICUA con tanta cosa de la vieja escuela? ¿Cuál es ese jueguito que está por ahí? Dora Alicia, que fue la primera que conectó. Sí, se llamaba porque ya no se ve el Jack, no sé por Exacto. qué, pero jugábamos Jack. Okay. ¿Y saben otro nombre que tenía en mi pueblo? Yo soy originario del puerto de Cajuta. ¿Saben qué otro nombre tenía? Chintalala, decía la gente. No sé si lo escucharon así, Chintalala. Sí, en serio, yo no sé de dónde se lo sacaron, pero todas las señoritas decían, vamos a jugar Chintalala. Ahora bien, usted si le pone esto a alguien, de repente de las chicas de hoy, ¿verdad? Ni siquiera, hoy ya prácticamente ya no hay juegos antiguos, y obviamente pues ya hay tablets, ya hay otro tipo de entretenimiento, pero yo lo traigo acá porque para poder hacer este ejercicio, miren que está acá, como el pastel, es decir, ahí veo una porción de pastel en la población, cómo aplicamos segmentación de mercado y nos vamos al mercado objetivo. Cuando íbamos a cazar una, tiraba la bola, agarraba un jack, o la chintalala, decía la gente de mi tierra, agarraba una, tiraba la bola, agarraba otra, y tenía que tomar la práctica de ir tomando la que le tocaba. Después iban dos, después tres, y aventaba todos los jacks, que eran estas estrellitas de plástico, ¿verdad? En la mayoría de los casos, y la pelotita de hule. ¿Por qué pongo esto? Porque cuando nosotros segmentemos acá, que es una de las tareas que tenemos en el área de marketing, si yo digo voy a hacer una campaña para Sonsonate, yo la tengo bastante fácil porque sí me llevó, hicimos 3 meses de investigación en 24 municipios. Cuando gusten, también estoy a la orden, ¿verdad? Información que necesiten. Fíjense que se revisaron los 16 municipios de Sonsonate. Fuimos a ver tema de caluco, la gallina india, ¿verdad? Los yacimientos de agua. Luego vimos en Nahuilingo el tema del chilate, ¿verdad? También Nahuilingo todavía es vecino de que se conectan con caluco y salgo, tema de yacimientos de agua y etcétera. Aquí podía pasar toda la tarde, pero les comento de que fuimos a conocer. Yo trabajando para una universidad privada, hicimos este estudio de mercado porque yo les dije, no podemos generalizar. El grado de escolaridad en muchos municipios es muy diferente al grado de escolaridad de otros municipios, en especial cuando son urbanos o tienen mayores posibilidades de desarrollo poblacional, económico, etc. Entonces, ¿para qué nos sirvió toda esta información? Para validar, digamos, nosotros como universidad privada de esa época, ¿qué nos interesaba? Primero matizar, ¿verdad? La forma de pensamiento, cómo podríamos conectar a futuro con las personas de los diferentes municipios, conocer su realidad, el entorno cultural y sobre todas las cosas, esto, mire, lifestyle, conocer las preocupaciones. ¿Para qué? Para tener un poco de información para la hora de generar, pues, propuestas, obviamente reconocer dónde estaban los municipios que son prácticamente los que aportan la mayoría de estudiantes para ciertas universidades, porque lo que queríamos nosotros validar era nuestra competencia, ¿verdad? De dónde le iba la mayoría, porque la encuesta era bien integral, iba en tres áreas, iba posicionamiento de marca, queríamos ver qué tanto la gente conocía la marca, queríamos ver acerca de las carreras, ¿verdad? Que están posicionadas, estaban las carreras, queríamos saber qué nuevas carreras la gente estaba demandando, ¿ok? Y si realmente, pues, dónde estaban nuestros clientes, ¿verdad? Como era un mapa como de necesidades por todos los territorios. Y al final se validó dónde estaban las otras marcas de universidades a nivel de aquí de Occidente, dónde estaban posicionadas y qué carreras eran las que tenían posicionadas. ¿Para qué? Para hacer como el Jack, es decir, aquí agarro uno, agarro dos, igual este pastel. Yo digo, aquí está la competencia, aquí está la otra, aquí está la otra, aquí está la otra. Y es una realidad. ¿Por qué? Porque hicimos de las 5 áreas que yo les recomendaba como iniciativas estratégicas, no dejen de ser pues, la parte de investigación de mercado para poder definir los mercados objetivos. ¿Okay? Y hasta se oye feo, pero fíjense que en este estudio al final se pudo validar también dónde estaban de las universidades de San Salvador, dónde estaba el posicionamiento a raíz de estos municipios, dónde se nos iban para, no voy a decir los nombres, pero de las más famosas de San Salvador,
también pudimos ver la población de acuerdo a este estudio de mercado, de dónde estaban viajando y por qué. Incluso hasta nos arrojó datos de universidades fuera del país que realmente por cierto estatus social, que es acá, lifestyle, el estilo de vida, pudimos validar. Entonces eso ya nos sirvió para hacer como el jueguito este, de decir acá agarro una, agarro dos, es decir, de dónde voy a tomar yo mi población, ¿verdad? Haciendo la segmentación de mercado en base al estudio que se hizo, pues, de los diferentes municipios. Yo sé de que es bastante complejo, ¿verdad?, hacer un estudio un poco fuerte. Sin embargo, les puede arrojar datos para poder definir públicos objetivos. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer a nivel digital? Se pueden hacer, hoy tienen la ventaja, miren, que a mí me tocó, como estábamos antes de la pandemia, me tocó hacerlo presencial. Ustedes pueden hacer este ejercicio de poder segmentar en base a encuestas, ¿verdad?, dirigidas a ciertos públicos, donde usted va a poder obtener información relevante para la toma de decisión, ¿ok? Por ejemplo, ustedes en los municipios que convergen pueden establecer, ¿verdad?, algunos instrumentos de medición, de encuesta, para poder validar y decir, ok, aquí tengo mis públicos, aquí tengo mis mercados, ¿verdad?, objetivos, donde yo realmente pues, puedo ahorrarme tiempo, puedo ahorrarme dinero, puedo ahorrarme recursos para mis campañas de marketing tradicional o mis campañas de marketing digital, ¿ok? Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Pudiendo pues, hacer un acercamiento, ¿verdad? Haciendo una investigación de mercado para poder nosotros aterrizar cuáles son pues, mis públicos objetivos, ¿ok? Cada quien pues, tiene un gran reto, ¿verdad? Para poder definir en sus territorios a dónde le van a apostar, dónde están sus nichos. Si gusta, me ayuda, si gusta, los compañeros de la cooperativa, para que más o menos ustedes me digan cuántas coberturas, si han calculado cuántos municipios pueden abarcar y cuáles son las características que tiene cada municipio, como para poder hacer uso de esta estrategia de segmentación para descubrir necesidades que no son atendidas o desarrollo de nuevos productos en base a lo que las personas, pues, en base a estas cuatro características o variables de segmentación, nosotros podamos aportar como negocio. ¿Alguno de los compañeros? Matilde, Dora, ¿cuál es la experiencia? Hola, Ali. Adelante. ¿Puedes repetirme la pregunta, por favor? Sí, les decía yo de que en el colegio del municipio, usted me dice que están en San Salvador, ¿verdad? Pero ¿cuáles serían sí, como el municipio icónico, el cual es como la sede, la casa matriz, y cómo están alrededor interactuando con otros municipios? Vaya, sí, tenemos oficinas solo acá en San Salvador. Y acá vienen todos los socios de todos los departamentos, de todo el país. Ah, ok. Pues la verdad, sí, pues tanta publicidad, sí no tenemos nosotros, sino que tenemos la bendición de que somos bien conocidos desde hace años que estamos en el mercado, quizás por el tipo de cliente que nosotros tenemos. Okay. Que en este caso creo que en alguna vez mencioné que son los iniciados y discapacitados del conflicto ¿sí? armado. Ellos por lo general acá San Salvador vienen a hacer varios tipos de trámites y ahí somos bien mencionados como que en las instituciones donde ellos vienen, nosotros somos mencionados por otorgarles préstamo, porque la ventaja que nosotros tenemos es de que el mismo día le desembolsamos. Siempre y cuando cumpla con toda la documentación. El crédito es ágil y oportuno. Si ellos nos traen todos los requisitos, el mismo día se llevan el préstamo. Entonces, como que eso llama bastante la atención y ellos se van corriendo la voz y así es que nos visitan. De ahí en la radio es poco ese que... Más que todo para la asamblea es que nosotros ponemos alguna cuña radial y en este caso, como la mayoría de nuestros socios son del área rural, son agricultores, jornaleros, entonces buscamos
la Radio Ranchera, la Qué Buena, o sea, radios así que son los que se oyen en los cantones, en los pueblos, y también en también las cuñas radiales se hacen en las radios comunitarias de los de, la, de los pueblos. Okay. Así excelente. Es como nosotros nos damos a conocer. Si yo le pregunto a la mayoría, ¿conoce usted a, de los que estamos conectados ahorita en esta reunión, ¿conoce usted a la cooperativa Dima Rodríguez de RL? Creo que nadie la conoce, pero si usted va a San Miguel, si va a San Vicente, si va a Zacatecoluca, le van a decir que sí. Los lisiados de guerra le van a decir sí, y le van a empezar a decir la historia de nosotros. Okay. Es bien curioso, excelente. La verdad. Ok, excelente. Pero tienen una gran oportunidad, ya que usted mencionaba, Rosario, de que pueden cubrir a todo el país en este tema, ¿verdad? Que están con temas de lisiado, de guerra, pero no sé si cuentan pues con... nosotros lo que hicimos fue un mapa, ¿verdad? Eso yo se los creé, ese mapa donde ya estaba posicionada la competencia, es decir, este municipio, la competencia de tal marca está acá. Entonces eso les puede servir a ustedes como para ver dónde tienen ahorita los clientes estrella, es decir, los municipios o los departamentos donde es lo fuerte, y cómo nosotros podemos darlo a conocer, ya usted lo mencionó muy bien, a través de un esquema por el tipo de público, ¿verdad? Están con medios que van de acuerdo al perfil, ¿verdad? De los clientes. Usted pudiera hacer una campaña para ver en qué municipios realmente no se conocen, ¿verdad? Se puede hacer hoy a nivel digital, se puede hacer una campaña. Y con gusto, pues, estamos a la orden para poder colaborarles. No se les olvide que el 18 de marzo tenemos la visita, ahí donde ustedes, y después les vamos a comentar a los demás. Ya no vamos a estar estudiando esa fecha, pero por ahí yo tengo los contactos y van a ver la publicidad que se va a lograr hacer ahí con los compañeros de la cooperativa, y pues estoy a la orden con todas y todos. Hemos llegado a las 14:02. Yo les agradezco. Hoy, gracias a Dios, no hubo bajón. Saqué de otro lugar energía, conseguimos una extensión como de 30 metros para que no se nos fuera, porque me da pena, la verdad, estarles quedando mal ahí en el apagón. Sí, ha estado hoy en los apagones. Hoy no hizo sabotaje el vecino, Lick. ¿Hola? Hoy no hizo sabotaje el vecino. ¿Cómo no? Es que están soldando con máquina 220, lo que pasa es que hay un error de conexión allá afuera, entonces me tocó ir a buscar en una zona acá un buen toma. Y con una extensión, gracias a Dios, que para que no quedar mal, ¿verdad? Ahora y terminar, pues, a tiempo. Así que gracias a Dios, ha estado bajando, pero no se me ha ido el internet. Así que Dios me lo bendiga, que sea de provecho, pues, el conocimiento de este día y, pues, éxito en las labores del día martes. Que Dios me lo bendiga y nos vemos mañana. Gracias, profesor. Gracias por todo el aporte. Saludos, feliz tarde. Adiós, equipo, que estén bien. Saludos. Igual, un gustazo. Bendiciones. Gracias, saludos. Licenciado. Bendiciones. Gracias. Feliz tarde. Gracias. Bueno, muchas gracias. Un gustazo. Saludos. A todos. Bendiciones. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Un gusto. Saludos. Feliz tarde.